Facebook Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Hoy para hablar de un tema muy especial, el programa de guardaparques voluntarios, un programa que es del alma, de la esencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y para hablar del tema, pues nos acompaña la responsable de este hermoso programa, Karen Peña. Ella es ingeniera ambiental, administradora ambiental, perdón, Karen. Y pues es la responsable de este programa. Karen, muy buenos días y bienvenida a este Facebook Live. Muy buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu presentación. Pues primero, pues quiero darle las gracias a todos, pues, por estar conectados hoy. Pues para nosotros es muy importante contar con todos ustedes y que estén conectados. Muy valioso para nosotros poder volver a lanzar esta convocatoria luego de año y medio ya casi de que el programa se cerró, pues, por esta situación de pandemia. Y pues bueno, qué bueno, pues, poder tomar como ir retomando esta normalidad que le llamamos, pues, para que ustedes participen de esta convocatoria, pues puedan ser parte de la experiencia de lo que es trabajar y ser parte del equipo de Parques Nacionales. Así es, Karen, para ambientar un poco a nuestros invitados al día de hoy, a este Facebook Live, cuéntanos desde cuánto existe este programa. Bueno, este programa ya tiene 34 años, es decir, ya tiene bastante bagaje, pues al transcurrir los años, pues el programa se ha venido fortaleciendo, mucho, digamos que todas las experiencias, o bueno, digamos que todo su manejo ha venido cambiando mucho, pero digamos que en los últimos años la experiencia ha sido muy, muy valiosa, muy provechosa, y yo creo que ya está muy bien consolidado el programa. En los últimos años hemos tenido un gran número de aplicantes también al programa, casi 2000 desde el 2018, podemos decir. El 2018 de hecho fue la fecha donde más voluntarios tuvimos, que fueron más de 500. Pues bueno, pues si bien sabemos, antes pues teníamos dos convocatorias o podíamos manejar dos convocatorias al año y pues teníamos una gran cantidad de aplicantes. Pues bueno, otra vez vamos a ir retomando y esperamos que el programa vuelva a tener ese número de participantes con el que contábamos antes. Así es, Karen. Y bueno, vamos entonces con la pregunta principal. ¿Cuáles son los requisitos para poder aplicar a este programa de guardaparque voluntario? Bueno, pues si quieres vamos a irnos por etapas y pues ya luego hablamos como de ese cronograma. Entonces, bueno, ¿qué abarca esta parte de la inscripción o qué debe tener en cuenta un voluntario a la hora de inscribirse? Pues lo primero que debemos tener en cuenta es que, bueno, ustedes tienen que tener unos requisitos. Bueno, nosotros al finalizar este Facebook vamos a empezar a compartir una infografía donde ustedes van a tener un enlace directo a la página de Parques Nacionales, donde ustedes van a tener un link para entrar a un aplicativo. En este aplicativo, ustedes van a tener la oportunidad primero de poner todos sus datos generales. Luego el aplicativo ustedes les va a pedir una serie de documentos que ustedes deben anexar. ¿Cuáles son estos documentos? Estos documentos, primero ustedes tener una copia de su documento de identidad. Para las personas que son nacionales, pues su cédula. Para los participantes que son extranjeros, puede ser el pasaporte, en este caso para nosotros sirve, o tiene una identificación pues extranjera, sirven las dos. Entonces ustedes primero pues deben tener escaneado este documento y subirlo, es lo primero que les va a pedir. Lo segundo que les va a pedir este aplicativo es que ustedes tengan una foto. Esta foto tiene que ser foto tipo documento. Esta va a ser utilizada pues para su carnet posteriormente, pues si quedan seleccionados. Otros dos requisitos que nosotros pedimos o documentos que les va a pedir el aplicativo que son muy importantes es un certificado de estado de salud. Este certificado no puede superar los 3 meses. Entonces es muy importante que pues puedan programar una cita, los que no lo tienen, pues para que se hagan un chequeo médico y puedan subir este soporte al aplicativo. El otro soporte que ustedes deben tener es el tema de las vacunas, tener mínimo fiebre amarilla y tétanos. Entonces, digamos que estas vacunas no pueden ser superior tampoco, o sea, no pueden llevar más de 10 años que ustedes se las hayan aplicado. Entonces, este es otro soporte que ustedes deben como cargar al aplicativo, muy importante. Otros anexos que nosotros pedimos
Son académicos y laborales. Estos no son, digamos que, obligatorios, son opcionales. Por tanto, pues allí en el aplicativo ustedes van a tener la opción de cargarlos si así lo prefieren o si los tienen también. Digamos que estos son los requisitos o, bueno, los papeles de inscripción que nosotros pedimos inicialmente para que ustedes se puedan registrar en el aplicativo. Posterior a que ustedes hayan subido estos documentos, el aplicativo les va a pedir elegir dos áreas. Entonces, ¿ustedes cómo van a hacer la elección de estas dos áreas? Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta, ustedes cuando ingresan a la página web, van a encontrar una pestaña donde están las áreas habilitadas para esta convocatoria. En este caso, van a ser 12 áreas. Pues digamos que se las voy a mostrar rápidamente. Voy a compartir pantalla para mostrarles en el mapa un poquito para que se ubiquen cuáles son estas 12 áreas que van a entrar en esta convocatoria. Un momento. Karen, mientras compartes pantalla, queremos saludar a todas las personas que se están conectando hasta ahora. Laura Camila Romero, que ya tiene unas preguntas que ya te vamos a pasar. Natalia Chavarro, Andrés Giraldo, Oscar Sánchez, Clemencia Rojas, Tania Lizarazo. Gracias a todos por conectarse a este Facebook Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Bueno, acá les voy a presentar las áreas que están habilitadas para esta convocatoria. Entonces vamos a empezar de la parte superior de la región Caribe. Entonces, de la región Caribe en este caso se habilitó el parque Macuira, que lo tenemos acá en la puntica, en la Guajira. Tenemos el área protegida Corales del Rosario y San Bernardo, que lo encontramos por acá, y el santuario de flora y fauna El Corchal Mono Hernández. De la región Caribe tenemos estas tres áreas para que ustedes puedan mirarlas. Más abajito tenemos por la región Pacífico el Parque Nacional Natural Gorgona y tenemos al Parque Nacional Natural Utría, que lo tenemos por acá. Estas dos van por región Pacífico. Ya luego pasamos a la región de Andes Occidentales, que en este caso van a participar o están habilitadas las áreas el Parque Nacional Natural Orquídeas. Tenemos al Parque Nacional Natural Los Nevados, el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya y Cueva de los Guácharos, que lo tenemos por acá, perdón, se me perdió por acá, acá abajito, Parque Nacional Natural Cueva de los Guácharos. Tenemos esto por la región de Andes Occidentales. Por el lado de Andes Nororientales, tenemos solamente el área protegida, el Santuario de Flora y Fauna Guanentá, Alto Río Fonce, para que lo tengamos ahí presente. De la región Orinoquía, pues en este caso, sí, en esta convocatoria no tenemos áreas habilitadas. Entonces pasamos a la región Amazonía, que en este caso también tenemos solo una, que es el Santuario de Plantas Medicinales Orito Inji Andi, para que lo tengamos presente. Entonces, teniendo claro que estas son las 12 áreas que se presentaron, ¿ustedes cómo van a elegir el área a la cual se quieren postular? Entonces, en la pestaña de parques, ustedes van a encontrar unos formatos por cada área, el cual se los voy a mostrar acá rápidamente para que sepan qué deben tener en cuenta a la hora de elegir el área. Entonces, estos formatos por área, ustedes van a encontrar, perdón, unas generalidades del área. Primero, para que ustedes tengan en cuenta a dónde van a ir, en las cuales van a ser esa ubicación, el clima, esos ecosistemas representativos de esas áreas protegidas, los valores objetos de conservación o prioridades integrales de conservación, que es como la misión de cada área. Mencionan ellos si tienen comunidades o si también están en traslape o no con comunidades ECNI. Entonces, luego de hacer esta revisión, ustedes pueden acá mirar ya todo lo referente al programa. Entonces, es acá donde ustedes principalmente se tienen que enfocar. Entonces, el área acá hace una descripción de los perfiles que ellos que requieren en este momento. Entonces, ellos acá hacen todo el despliegue de los perfiles que ellos requieren. En este caso, digamos, este es de Corales de Rosario, entonces ellos requieren profesionales o estudiantes en biología marina o con experiencia en ciencias marinas, requieren trabajadores sociales, psicólogos,
administradores ambientales, administradores turísticos, personas que tengan conocimientos o sean comunicadores, diseñadores gráficos, ingenieros ambientales, también ingenieros de sistemas. Entonces, si se dan cuenta, muchas áreas tienen un despliegue muy amplio de perfiles que se requieren para el área. O sea, no hay un sesgo en perfiles. Ellos acá también hacen una descripción de esas cualidades que debe tener un voluntario. Y creo, acá quiero hacer un poquito un énfasis, porque muchas veces para este programa, más que ese perfil profesional o académico, para nosotros es muy importante esas cualidades de voluntario, donde ese voluntario, pues principalmente considero yo que tiene que tener una capacidad muy adaptativa, tiene que ser una persona muy empática, una persona que sepa escuchar, que se sepa relacionar muy bien, porque finalmente, pues, el estar en un área, prestar un servicio de estos, va a estar en un contexto muy diferente y es muy importante esa capacidad de adaptarse y de ser muy empático con todas las personas con las que va a trabajar. Entonces, estas características son muy importantes a la hora de prestar un servicio. Entonces, acá digamos que cada área hace como esa descripción de cualidades y aptitudes que ellos consideran debe tener sus voluntarios. Luego de esto, pues van a encontrar de pronto un poquito más detallado las actividades de apoyo que requieren el área por línea temática. Entonces ellos acá hacen como el despliegue o hacen como toda esa descripción por línea temática para que ustedes revisen. Posterior a esto, ustedes van a encontrar unos aspectos generales para considerar en el servicio de guardaparques. Entonces ellos acá ponen unos cupos disponibles, pero de forma simultánea. Es decir, estos tres que aparecen acá no quiere decir que solo van a recibir tres voluntarios, sino que esos tres pueden estar de manera simultánea. Es decir, si se postularon 6 guardaparques, por ejemplo, de noviembre a enero pueden estar 3 al tiempo. Ya pasada esta fecha, por ejemplo, de febrero a marzo, pueden estar otros 3 voluntarios. ¿Esto cómo se acomoda? Esto se acomoda pues luego de ver la cantidad de aplicantes que hubo por área y pues digamos las fechas tentativas que se escogieron. O sea, eso se organiza posteriormente a los voluntarios que se postularon. Entonces ellos pueden tener 3 de manera simultánea. Ellos ponen algunas características, si existen restricciones o algo que ustedes deban tener en cuenta. El sitio donde debe presentarse el guardaparque cuando inicie sus actividades. Acá ya luego ellos hacen como una descripción del lugar donde los voluntarios van a estar. Entonces, ellos mencionan acá si el área protegida tiene alojamiento. Ellos acá algunos describen, de hecho ponen fotos del alojamiento donde van a estar. Si el área cuenta con energía, si se puede cocinar, si cuenta con señal, si se cuenta con servicio de internet. Y acá algunas como recomendaciones especiales para los guardaparques. Entonces, por ejemplo, si tienen que llevar linternas, si tienen que llevar algún tipo de ropa especial, si se necesitan medicamentos, etc. Ellos acá hacen como un detalle pues, de lo que se necesita así como especial. Y por último, hay unos costos estimados que se han tomado en base a ya experiencias con guardaparques. Entonces ellos acá les hacen unos estimados de los costos que pueden tener en temas de transporte y también en temas de alimentación. Entonces esto es muy importante pues para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de elegir su área. Karen, quiero hacerte acá una pregunta que nos han hecho y es importante pues poderle dar respuesta. ¿Qué pasará con los voluntarios que ya habían sido seleccionados antes de la pandemia? Bueno, estos voluntarios se les va a enviar un correo hoy mismo, pues como ellos ya habían surtido tanto fase de cuestionario virtual como de entrevista. Entonces ellos, si se vuelven a postular, digamos que obviamente ellos no pueden estar en las áreas que ellos habían elegido antes porque puede que en esta convocatoria de hecho ya no estén habilitadas y las necesidades que se tenían para ese 2020 pues ya no van a ser las mismas que se tienen para este 2021. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Es registrarse nuevamente en el aplicativo. Eso sí, pues los documentos que mencioné ahorita, descripción, los deben hacer. Y de acuerdo a eso, si ellos se inscriben, entonces lo que nosotros vamos a hacer, omitir desde el programa en esta primera fase, es esa fase de cuestionario y de entrevista. Es decir, ellos ya quedarían preseleccionados. Ya es, digamos, la última decisión del área a la que ellos elijan, si los aceptan o, bueno, generalmente todos los preseleccionados pueden prestar el servicio,
sino simplemente, pues, si su primera opción, el área protegida lo eligió, van a poder prestar su servicio con normalidad. Acá el tema es que ellos, pues, no, revisen nuevamente las áreas que están y las necesidades que se tienen ahora, porque lo que, pues, te digo, Juan Carlos, pues, las necesidades y las áreas que estaban en el 2020 ya no son las mismas que están ahorita en este 2021. Bueno, tenemos también más preguntas. Por ejemplo, Karen, nos piden saber dónde ubicamos esta información. Tú ya lo habías dicho al comienzo, y pues en todo caso, para que ellos tengan en cuenta que toda la información está en la página web. Cuéntanos un poco más de este detalle. Ok, entonces, bueno, como les decía, una vez terminada esta reunión, se va a empezar a postear en las redes sociales de Parques una infografía donde ustedes van a tener un link que los va a redireccionar a la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Allá hay una sección, digamos que exclusiva de guardaparques voluntarios, donde ustedes van a tener unas pestañas. Estas pestañas, en un lado, pues ustedes pueden encontrar el cronograma con las fechas, pueden encontrar una pestaña donde están las áreas habilitadas, donde está este formato que les acabo de presentar, y también van a tener una pestaña donde está exclusivamente el link para inscribirse. Ese los va a llevar directamente al aplicativo que les estaba mencionando. Entonces, allí es donde ustedes van a encontrar como este detalle de información y pueden inscribirse. Listo. Karen, entonces le recordamos a todas las personas que también nos están escuchando por In Situ Radio que toda la información a partir de hoy la pueden encontrar en la página web www.parquesnacionales.gov.co, buscar el link del programa de guardaparque voluntario y ahí pueden encontrar todos los requisitos, las áreas que están abiertas. En este momento son 11 áreas, ¿cierto, Karen? Se sumó otra, 12. En este caso son 12. 12 áreas. Y de esas 12 áreas tenemos habilitados cuántos cupos en total. No se puede estimar no se puede estimar cuántos cupos están habilitados. Como te mencioné, el formulario, las áreas ponen los cupos simultáneos, es decir, cuántas personas pueden estar en simultáneo en el área. Entonces, eso va a depender de la aplicación de los guardaparques. Por ejemplo, si las áreas habilitaron 2 cupos simultáneos y hay guardaparques que van a prestar servicio solo de un mes, entonces tenemos 5 meses alcanzarían a tener 10 voluntarios. Esto depende de las fechas que los voluntarios escojan para prestar servicio y de la cantidad de guardaparques que se postulen por área. Esto varía mucho. Entonces, esto al principio no se puede, digamos que, estimar. O no se puede decir que es una cantidad. A partir de hoy se abre esta convocatoria. ¿Hasta cuándo se puede inscribir las personas? ¿Y cuándo le pueden dar respuesta para decir, empiezas tal día, preséntate en el área protegida que seleccionaste? Ok, entonces desde mañana, las inscripciones van a estar abiertas de mañana 9 de septiembre hasta el 23 de septiembre. Es decir, de ese 9 a este 23 de septiembre, los voluntarios van a tener la oportunidad de hacer todo este cargue de documentos inicialmente. Solamente van a iniciar con eso. Una vez ellos suban esos documentos, nosotros los revisamos y de hecho pues que estén completos. Digamos que ya entran como en nuestro listado. De hecho, pues los que no los tienen completos les damos como la oportunidad de también de subsanar esos documentos. Entonces se les envía un correo electrónico, de pronto que les falte el certificado de salud o el de vacunas, nosotros les enviamos un correo para que tengan la oportunidad de subsanar estos documentos. Luego que nosotros hagamos esa revisión, viene otra fase que es un cuestionario virtual en una plataforma Moodle, que eso se les va a enviar un correo electrónico. Esto va a ser del 29 de septiembre al 1 de octubre. Ellos van a tener habilitada esta plataforma. Este cuestionario va a tener un porcentaje, un porcentaje del 50%. Posterior a las personas que presentaron este cuestionario y lo aprobaron, se les va a enviar otra notificación vía correo electrónico para una entrevista. Estas entrevistas van a ser del 4 al 8 de octubre. Luego de aprobar, esta entrevista también tiene un porcentaje del 50%. Ya los voluntarios que entre las dos fases tienen un porcentaje igual al 70% o más, digamos que es lo que nosotros llamamos que son los preseleccionados. Estos preseleccionados nosotros los enviamos a las áreas protegidas, o las áreas protegidas, la gran mayoría hacen como un segundo filtro, es decir, ya ellas personalmente se contactan con estos voluntarios para ellas saber cuáles son los que van a elegir y cuáles son los que ellas aceptan en su área.
Entonces ellas nos envían ese listado a nosotros y nosotros ya el 15 de octubre les decimos o les enviamos un correo electrónico, usted fue aceptado en el programa en tal área. Ese día van a tener en su correo el que fueron aceptados y en qué área ustedes van a poder prestar servicio. Ya luego de eso, pues se envía como una información del área para hacer como esa coordinación logística entre el área, de cuándo puede ingresar al área, las fechas en las que va a prestar servicio y demás. Eso ya es como posterior, pero eso ya se hace directamente con el área. Y el 22 de octubre también vamos a tener como una sensibilización, capacitación a todos los guardaparques que quedaron seleccionados, como en temas de generales de lo que es parques nacionales, de cómo funciona y para que tengan una idea antes de prestar su servicio. Bueno, Karen, y para los que todavía no se han decidido en hacer parte de este programa, vamos a ver un testimonio, un video de Juliana Gaona. Hola, mi nombre es Juliana Gaona. Hola, mi nombre es Juliana Gaona, tengo 22 años, soy estudiante de biología de la Universidad de Los Andes y esta es mi segunda vez como guardaparque voluntario. El año pasado tuve la oportunidad de estar aquí un mes, uno acá siempre tiene algo que aprender, algo que nuevo por descubrir y sobre todo que aportar. La vez pasada tuve la oportunidad de apoyar monitoreo de aves y siento que uno nunca puede perder la capacidad de sorprenderse, sobre todo como guardaparque tenemos que estar dispuestos a ayudar en lo que se necesite. Así uno tenga diferentes disciplinas, desde ingenieros, economistas, uno siempre pues está acá, es porque se enamora de este lugar y tiene que estar dispuesto a apoyar lo que necesite y sobre todo nunca perder esa capacidad de aprender y aportar desde lo que está. Entonces pues los invito a aprovechar al máximo la oportunidad y pues nada, que disfruten mucho. Este testimonio y los motive entonces a ser parte de este lindo programa que es de la esencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Y bueno, tenemos muchísimas personas que se están conectando. Gracias por sus preguntas, por estar aquí. Está Verónica Restrepo, Nicolás Lazo García. Nos preguntan, por ejemplo, Karen, también cuál es el tema de la edad, el límite de edad. Entre otras tantas preguntas, pues no podemos responder todas. Carolina Mera Porra también, un saludo. María del Mar Macías, muchas gracias. Karen, entonces, ¿cómo es el tema de la edad? Bueno, el tema de la edad, simplemente ser mayores de edad, digamos que no tenemos límite de edad. Creo que pues eso es otra de las bonitas características que tiene el programa. Digamos que no tenemos un sesgo en cuanto a eso. El tema sí es que sea mayores de edad, digamos que por temas de responsabilidades, pero digamos que puede presentarse desde el más joven hasta una persona mayor. De hecho, en muchas oportunidades el programa ha tenido la participación de personas mayores y creo que su apoyo siempre ha sido muy, muy, muy valioso, la verdad. Porque bueno, eso nos lleva a otra característica que tiene el programa. Nosotros simplemente no vinculamos personas que muchas veces tienen un perfil académico, que sea la persona más profesional, más recorrida, no. Si nosotros muchas veces el área requiere simplemente esas personas que tienen ese don de servicio. Y entonces esas personas que tengan esa característica, que tengan esa cualidad, digamos que son bien recibidas en el área y son muy provechosas y muy aprovechadas. Entonces, el límite de edad, digamos que no tenemos, solamente pues la condición es que sean mayores de edad. Otra de las preguntas que nos escriben acá en el chat es si se puede aplicar a más de un área protegida. Ok, entonces los voluntarios cuando entran en el aplicativo tienen la opción de escoger dos áreas. La primera que escogen es como su prioridad. Digamos que no pueden prestar servicio en dos. Digamos que tienen oportunidad de escoger dos, pues en caso de que de pronto un área protegida, la primera que escogieron, no puedan quedar, ya sea porque el área de pronto ya tiene el cupo, ya eligió el cupo de los voluntarios que quería, o por otras razones, o pues que de pronto su perfil no se ajustaba a lo que ellas requerían, entonces el voluntario se remite a la otra opción, a su segunda opción. Pero no, o sea, solamente por convocatoria, digamos que pueden participar en un área protegida. Tienen la opción de elegir dos, pero es por temas de que quizá en la primera no queden seleccionados.
por el área. Entonces, sí, solamente tienen opción de estar en un área por convocatoria. Ya pues en otra próxima convocatoria, pues lógicamente tienen esa oportunidad de volver a presentarse y pues tener la oportunidad en otra área protegida. Bueno, saludamos a todas las personas que se están conectando y les recordamos que toda la información va a quedar en la página web parquesnacionales.gov.co. Me preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los incentivos? Ayer incluso lo hablábamos, Karen, esa vocación de servicio que tiene un guardaparque. Bueno, pues yo creo que el mayor incentivo no es en términos, digamos que tangibles, sino el mayor incentivo es poder ir a un área protegida, poder tener esa experiencia, poder tener ese contacto con, digamos que con esa biodiversidad o esa diversidad que tiene el área, tanto en términos naturales y en algunos casos en términos culturales, porque muchas de áreas, digamos que tienen traslape o bueno, tienen con manejo con algunas comunidades étnicas. Entonces yo creo que es más esa experiencia, esa oportunidad de compartir en otro territorio. Entonces es como ese aprendizaje en esa área protegida. Y bueno, y pues ya en un otro incentivo, pues en términos más tangibles, es nosotros les otorgamos a los voluntarios un certificado por su servicio. Este certificado se entrega pues a las personas que cumplieron como con todo ese, ese plan de trabajo, cumplieron todo a cabalidad. Entonces nosotros entregamos ese certificado donde pues ponemos todas esas actividades que desarrollaron, el tiempo en el las que lo desarrollaron. Entonces eso es como lo que nosotros podemos ofrecerles y entregarles a los guardaparques que participan. Bueno, y precisamente vamos a ver otro testimonio de un guardaparque voluntario, Paula Moreno. Veamos qué dijo Paula. Estuve en el Parque Nacional Natural Serranía de Macuira, en la Alta Guajira. Tuve la oportunidad de realizar esta experiencia con un compañero de la universidad. Él se llama Mario Tobar. La Macuira es un lugar maravilloso. Es una serranía en medio de un desierto con un paisaje muy bonito. Queríamos el contacto directo con la naturaleza, con un ambiente que puede llegar a considerarse inhóspito, pero que también la cultura, que era el otro aspecto con el que queríamos tener contacto, lo hace acogedor. Se considera que la Macuira es un oasis en medio del desierto porque pues, gracias a las condiciones climáticas y a los diferentes ecosistemas que se encuentran allí, pues hay agua. Tiene 5 tipos de bosques diferentes, hace parte del programa AICAS, que es para la conservación de aves del mundo. Los estoy invitando a que se vinculen a este programa que nos enriquece como personas en nuestras diferentes disciplinas y nos hace crear nuevas expectativas para construir un futuro mejor. Tienen que hacerlo y solo haciéndolo van a saber la alegría y todo lo lindo que se aprende en estos diferentes lugares que nos ofrece la entidad. Seguimos aquí en el Facebook Live de Parques Nacionales Naturales de Colombia y tenemos muchas preguntas, Karen. Una de ellas, y para ir pudiendo evacuando estas preguntas, la hace Aida Villalobos Castro. ¿Para extranjeros el certificado de salud puede ser en inglés? Sí, el certificado puede ser emitido pues en su país, con eso no hay problema. Adicional, los extranjeros, pues se me olvidaba mencionar, tienen que tener un seguro de asistencia acá en Colombia. Es como el otro requisito pues para los participantes extranjeros, pero pues que su certificado de salud esté, o sea, sea en su país o acá en Colombia, digamos que no tiene ningún tipo de problema. Solamente es que lo que les mencionaba, el tiempo, o sea, que no sea superior a 3 meses. Es, bueno, digamos, nos pregunta Valentina Pérez, ¿pueden escoger los meses de disponibilidad del voluntariado? Sí, bueno, eso es otra cosa importante de mencionar. Cuando ustedes están inscribiendo en el aplicativo, les pide unas fechas para que escojan unas fechas tentativas. Estas fechas, digamos que no son una camisa de fuerza. Esto se va organizando posteriormente. Entonces, para que tengan presente, esta convocatoria es para que ustedes puedan aplicar de noviembre de este año a marzo de 2022.
Entonces, en estos 5 meses, ustedes pueden escoger fechas tentativas, que son, o sea, el mínimo de servicio que pueden tener en un área es de 1 mes a eso, o máximo estos 5 meses. Entonces, ustedes pueden elegir un ejemplo que quieren prestar servicio, o bueno, más que quieren, que pueden prestar servicio, por ejemplo, del 15 de noviembre al 15 de diciembre. Entonces, ustedes ponen aquí estas fechas. Lo que les digo, eso posteriormente pues se va, digamos que organizando con el área, de acuerdo pues al número de aplicantes y las fechas que cada voluntario eligió y pues también las actividades que ellos que requieren en ciertas fechas, ¿sí? Porque ellos, digamos que muchas de las actividades que ellos pusieron ahí, algunas sí las requieren como en una fecha específica, entonces pues eso ya se coordina después con el voluntario. Pero entonces ustedes inicialmente cuando se inscriben ponen unas fechas tentativas en las cuales ustedes podrían prestar el servicio. Entonces tienen de noviembre a marzo del otro año para elegir. Y para que lo tengan muy presente, es mínimo 1 mes que ustedes pueden prestar servicio, máximo 5 meses. Bueno, nos pregunta también Grecia Fernández, ¿la vacunación es obligatoria? El tema de la fiebre amarilla y tétanos, sí. El tema ahorita, de pronto, este tema de la vacuna contra el COVID, nosotros no la estamos como una camisa de fuerza. Lo que nosotros, pero pues lo ideal es que sí la tengan, pues igual como ya está, digamos que ya vamos en una etapa de vacunación, ya para los más jóvenes, pues lo ideal es que, digamos, la tengamos. Pero digamos que lo que nosotros pedimos como programa y muy importante es tener vacunación de fiebre amarilla y contra tétanos. De igual manera como, bueno, esto ya que tocaron el tema, es muy importante hablar sobre este tema de COVID, nosotros también lo estamos manejando. Nosotros en temas de formatos tenemos un protocolo de bioseguridad que vamos a enviar a los voluntarios que queden seleccionados, un protocolo para el programa de guardaparques. Entonces es muy importante que este protocolo, también antes de iniciar, lo lean, lo tengan presente y también nosotros tenemos un acuerdo frente a esto. Entonces, lo ideal es que cuando vayan a prestar servicio, nosotros enviemos estos formatos y ustedes también tengan la oportunidad de leerlo y tenerlo antes de. Karen, tenemos muchas preguntas sobre el tema de cronograma, tiempos, a partir de cuándo y dónde se puede descargar el aplicativo. Bueno, el cronograma, como ahorita les había mencionado, las inscripciones para que ustedes puedan inscribirse, hacer esta primera inscripción, van a estar del 9 al 23 de septiembre, o sea, desde mañana se va a abrir. ¿Dónde ustedes pueden encontrar este link? Ustedes acá por las páginas de parques se va a empezar a compartir el link que redirecciona a la página de Parques Nacionales en la sección Guardaparques. Ahí ustedes tienen unas pestañas donde está la pestaña que dice inscripción. Entonces, en esta pestaña de inscripción, ahí está el link que los redirecciona al aplicativo. O sea, no es de descargar, sino simplemente los redirecciona a la página del aplicativo de Guardaparques. Allí ustedes van a poder empezar su inscripción con sus datos generales y donde tienen que empezar todo el cargue de documentos. Entonces, allí en la página web ustedes pueden encontrar toda esta información. Bueno, muchísimas gracias, Karen, y vamos cerrando este Facebook Live. Agradecemos a todas las personas que se conectaron, también a los que nos están escuchando por In Situ Radio. Vamos con un video final de Yule Morales, a ver qué nos dijo ella. Hola, mi nombre es Yule Morales. Y el mío, Jairo Vázquez. Guardaparque voluntario del Santuario Histórico de los Colorados en el municipio de San Juan de Comunicación Bolívar. Hoy les queremos hablar de nuestra experiencia dentro de la área protegida. Hemos apoyado actividades como educación ambiental, ecoturismo, prevención, vigilancia y control, todo con el propósito de conservar el santuario, el pulmón verde de los puntos de María. Por ello, le hacemos la invitación de que participen en la segunda convocatoria del año 2021 para que se vinculen como guardaparques voluntarios en Parques Nacionales Naturales de Colombia y tengan así una experiencia enriquecedora en contacto con la naturaleza. Seguimos en este Facebook Live de Parque Hola, mi nombre es Julio Morales. Y el mío, Jairo Vázquez. Nosotros hoy hablando del programa de guardaparque voluntario. Volvimos después de más de un año por el año de la pandemia con esta convocatoria única 2021. Entonces, ya saben, toda la información la podemos encontrar en la página web www.parquesnacionales.gov.co. Karen, para ir cerrando, conclusiones, ¿dónde podemos entonces encontrar la información y qué tips nos puedes dar para aquellas personas que quieren hacer este voluntariado?
Bueno, entonces toda esta información, para que lo recuerden siempre, va a estar publicándose constantemente acá por las páginas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por Facebook, por Instagram, para que ustedes puedan redireccionarse a la página de parques y puedan encontrar allí cronogramas, áreas habilitadas, estos formatos, los puedan revisar, el link de inscripción del aplicativo, la plataforma Moodle, generalidades del programa, allí pueden encontrar toda esta información. Bueno, ¿qué tips les puedo dar? Lo que les mencionaba, lo más importante para ser voluntario, creo yo, es como esa actitud, esas cualidades que debe tener un voluntario, tener muy presente que un voluntario debe, pues, ser muy adaptativo, poder condicionarse a diferentes situaciones, ser una persona con una aptitud muy abierta, muy empática para relacionarse, que una persona que sepa escuchar, creo que esto es clave en un voluntariado, una persona que sepa escuchar, que sepa trabajar en equipo sobre todo, pues digamos que bien el área, por ejemplo, no va a ser ni sus jefes, pero sí van a estar a cargo de ustedes, entonces es muy importante que ustedes sepan cómo recibir siempre todo lo que las personas que van a estar a cargo o acompañándolos más bien en ese proceso, ustedes siempre puedan como escucharlos, acatar como de pronto como todas esas recomendaciones, todas esas labores que ellos van a ponerles, porque pues finalmente todo esto siempre es para el servicio también de ustedes, o sea, no simplemente ustedes van a prestarnos o van a prestar un servicio a nosotros, sino pues ellos también siempre van a estar disponibles o les van a retroalimentar todo ese apoyo que ustedes nos están brindando. Entonces creo que eso es como lo más importante que ustedes deban tener en cuenta, más que de pronto esa pues obviamente también es importante como esas capacidades ya más profesionales, más académicas, pero yo considero que más importantes son esas cualidades personales para prestar un servicio de estos. Así es, no lo olviden. Entonces son 12 áreas protegidas abiertas a este programa, desde la Guajira hasta la Amazonía. Tenemos áreas protegidas en océano, en el Pacífico, en el Atlántico, en el Amazonas, en los Nevados, que parque también súper bonito, el Parque Los Nevados. Así que los invitamos nuevamente a que participen de este hermoso programa. Entonces recuerden toda la información en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia y los esperamos pronto en un nuevo Facebook Live. Hasta luego. Hasta luego.